por todos es sabido el episodio tan desagradable que vivió el equipo de Univisión en Venezuela cuando Jorge Ramos intentó entrevistar a Nicolás Maduro y eso le significó que le robaran los equipos, que los trataran como, como unos delincuentes y que los expulsaran del país. Carlos Acosta conversó con Jorge Ramos y esto fue lo que les dijo. Amigos de EBTV, y ahora tenemos en línea telefónica al periodista hispano de mayor influencia en los Estados Unidos, me refiero al periodista de la cadena Univisión, presentador de ese canal, Jorge Ramos. Jorge, muy buenas noches y gracias por acceder a esta conversación. Un placer, gracias. Bien, lo primero que quisiera, ha sido suficientemente informado y hemos visto a través de la cadena sus declaraciones de cómo se concertó esta entrevista con Nicolás Maduro, pero nos gustaría que de alguna manera nos reflejara ¿qué le hizo pensar a usted que de pronto esa entrevista pudiera realizarse con alguna fluidez, tomando en cuenta que usted ya le había advertido al departamento de prensa o a Jorge Rodríguez que la entrevista iba a ser difícil para los dos? Bueno, es que no había otra forma de plantearlo. O sea, iba a ser difícil para Nicolás Maduro, iba a ser difícil para mí. O sea, cuando vas a entrevistar a un dictador, tienes que estar preparado para eso. Y ellos aceptaron la entrevista porque están en un momento muy difícil, están asediados internacionalmente, 52 países no los reconocen, y ellos están hablando con gente que antes jamás hablaban. Yo no recuerdo que en un periodo tan corto hablaran con la agencia de noticias AP, con la BBC, con ABC News y con Univision. O sea, estamos en una situación totalmente inédita. Y entonces, aprovechando eso que ellos estaban hablando, nosotros le llamamos a Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y él aceptó la entrevista. Yo creo que ellos no hicieron bien su tarea. Yo creo que ellos suponían que por mis peleas con Donald Trump y por mi posición pro-inmigrante, que iba a ser más suave con ellos. Pero me estuve preparando con muchos venezolanos durante más de una semana para estar seguro de que desde la primera pregunta las cosas iban a ser difíciles para él y también para mí. Justamente hacia allá iba mi próxima pregunta, Jorge, porque quien ha visto su trabajo sabe que usted no es un periodista ni complaciente, mucho menos condescendiente. Ya usted había tenido una experiencia similar con Hugo Chávez en el pasado, luego de la tragedia de Vargas. ¿Qué relación y qué diferencia ven ustedes, o qué semejanzas o qué diferencia ve usted de la entrevista que tuvo con Hugo Chávez, si mi memoria no me falla, en una cancha de básquetbol luego de la tragedia de Vargas en 1999? Bueno, que con Hugo Chávez fue una entrevista dura también, porque en ese momento, si recuerdas, muchos decían que él no había estado en el país durante las inundaciones, que él había estado en Cuba o en otro lado. En fin, que fue una tragedia nacional, un desastre natural, y que él no lo había manejado bien. Uh-huh. Y eso fui a decirle a Hugo Chávez y no le gustó. No le gustó para nada y me empezó a insultar, que yo era representante de Estados Unidos, que llevaba basura a la entrevista, entre muchas otras cosas. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Primero, que Chávez tenía el apoyo de millones de personas. Les gustara o no, él había ganado las elecciones de diciembre del 98. Y eso le daba una legitimidad que no tiene Nicolás Maduro. Así que la primera diferencia es que Chávez en un principio, no después, pero en un principio, era un presidente legítimo. Nicolás Maduro nunca lo fue. Maduro fue elegido por dedazo, por dedo, por Chávez. Hubo fraude en el 2013. Enrique Capriles impugna esas elecciones. Luego en el 2018 hay otro fraude mucho mayor, en donde adelanta ilegalmente las elecciones, no permite participar a la oposición, no permite observadores internacionales, y él solito, a través del Consejo Nacional Electoral, hace el conteo de votos. Es como hacer un partido de fútbol donde no invitas al equipo opositor, donde no permites que haya árbitro y luego tú impones el marcador. Lo que había hecho Nicolás Maduro. Así que las diferencias entre Chávez y Maduro son enormes. Y la última es que Chávez aguanta la entrevista. Uh-huh. A pesar de todo, aguanta la entrevista y no me roba las cámaras. Maduro no aguanta la entrevista, me roba las cámaras, me roba la entrevista, me detiene junto con el equipo de Univision y luego me deporta del país. Imagínate lo increíble. O sea, me han deportado de Venezuela por hacer preguntas. Así es. Ahora mire, Jorge, vamos al momento en que usted le piden el teléfono celular, ustedes no acceden a entregarlo y son encerrados en una habitación. Le han apagado la luz
y le han arrancado el teléfono celular. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, que estás totalmente indefenso, ¿no? Y es una... te pones nervioso y no sabes qué es lo que va a ocurrir. Además, estás totalmente desprotegido porque estás... estamos rodeados de agentes de seguridad. Mis dos productoras, que son de origen cubano, Claudia Rondón y María Martínez, me aseguran que en ese entorno había muchos agentes cubanos. Y luego es una medida totalmente amenazante. Como no les queríamos dar el celular, entonces apagan las luces. Afuera ya estaba anocheciendo, o sea que no había mucha luz natural. Y entran unos agentes y por la fuerza me arrancan, porque no hay otra palabra, me arrancan mi celular y me arrancan la mochila, el backpack. Y hacen lo mismo una agente mujer con María Martínez. O sea, estábamos frente a las garras de la dictadura. Y mira, yo esperaba, como finalmente ocurrió, que por ser extranjeros iban a tener muchísimo más miedo. Y así fue. Tan pronto empezaron, tuvimos la oportunidad de que antes que a María le quitaran el celular a la productora, ella le habló a nuestro jefe y nuestro jefe le advirtió al Departamento de Estado, a varias organizaciones de noticias, y al poco tiempo, como a la media hora, 45 minutos, gracias a las redes sociales, ellos se asustan y nos dejan y por la presión internacional, y ellos nos dejan en libertad. Pero si esto nos pasa a nosotros, periodistas extranjeros, imagínate lo que le pasa al ciudadano venezolano común y corriente o a los periodistas independientes en Venezuela. Es un trabajo prácticamente imposible en que se están jugando la vida. Así es, y hacia allá también iba mi próxima pregunta. Quienes hemos hecho periodismo en Venezuela, quienes somos venezolanos, sabemos que eso es el pan de todos los días. Cuando al gobierno no le gusta algo, cuando al régimen no le gusta una pregunta, una entrevista o una grabación, termina deteniéndote y robándote o borrándote las imágenes. Jorge Rodríguez, ¿cómo fue el Jorge Rodríguez de antes de la entrevista comparado con el Jorge Rodríguez después que Maduro se levanta y no termina la entrevista con usted? A ver, mira, tenemos que dejar la ingenuidad a un lado. Ellos nos dan la entrevista porque les conviene y nosotros aceptamos la entrevista porque nos conviene. Así es. Ellos aceptan la entrevista porque quieren enviar un mensaje a nivel internacional. Y además, de acuerdo, me dijo Maduro durante la entrevista, él quería debatir conmigo. Él quería demostrar, esto era muy claro, yo iba a demostrar que él era un dictador y él quería demostrar que él era un demócrata. Y así fue. Jorge Rodríguez, desde un principio fue muy amable. Él, tan pronto se acepta la entrevista, él fue el quien le preguntó a Maduro si la quería aceptar o no. Maduro dijo, sí, que se vengan a Caracas. Eso fue lo que él dijo. Y a la hora de haber aceptado la entrevista, nos envían los permisos para poder entrar al país. Acuérdate que los consulados no están funcionando, así que teníamos el permiso migratorio para entrar a Venezuela. Ese es el Jorge Rodríguez antes de la entrevista. El Jorge Rodríguez después de la entrevista es alguien que llega y dice, nosotros no autorizamos esta entrevista. Como si la entrevista fuera de ellos, es una cosa increíble. Es la primera vez que yo veo que alguien cree que la entrevista que concedes es del entrevistado y no del entrevistador. Y luego, con todo el abuso del poder que les caracteriza, manda a confiscar las cámaras, las tarjetas de video, porque ya no se usan cintas, y manda que nos quiten todos los celulares. ¿Por qué? Para evitar que se filtre en alguno de esos celulares la entrevista. Lo curioso es esto, ellos lo hacen porque querían evitar que se viera Maduro como un dictador. Pero al hacer todas estas cosas, aunque nadie haya visto un segundo de la entrevista, demuestran que precisamente Maduro es un dictador. Así es. Jorge, se nos termina el tiempo que usted dispone para esta entrevista, así que administre usted el que quiera para enviarle un mensaje a los venezolanos que le están escuchando en este momento, al pueblo de Venezuela, y sobre todo, ¿cree usted que este régimen ya tiene el sol en la espalda y está por caer? No sé, ojalá supiera. Yo vi a un Maduro y a un gobierno que se siente fortalecido por lo que pasó en la frontera en Colombia y Brasil, donde no pasó toda la ayuda humanitaria que la oposición hubiera querido. Yo siento a un Maduro que cree que fue subestimado
y que en estos momentos creen que están recuperando de alguna forma, o por lo menos la última semana que han ganado después de varias semanas de haber perdido. Pero yo veo por qué esto es distinto. Creo que hay cuatro razones muy importantes. Una, porque Juan Guaidó es un líder con imaginación que ha logrado reunir a la oposición y a millones de venezolanos. Eso es nuevo. Lo que es nuevo también es que hay más de 50 países apoyando a Juan Guaidó y a la oposición y a millones de venezolanos, algo que no existía antes. Luego, esto es importantísimo, hay un argumento legal que para la salida de Maduro, y esto es que él hizo un fraude electoral en el 2018. Esto no existía antes. Si te acuerdas, tanto con Chávez como con Maduro en el 2013, ellos argumentaban que ellos habían ganado la elección y esto les daba supuestamente legitimidad. Bueno, el argumento de que fue un fraude electoral mayúsculo, sin observadores internacionales, por primera vez pone a Maduro a la defensiva. Y cuarto, y este es el mensaje y esto es lo más importante, es que he encontrado en Venezuela a millones de venezolanos y he encontrado fuera de Venezuela a millones de venezolanos que no están dispuestos a darse por vencidos y que en su trabajo, en su escuela, en donde estén, están peleando de a poquito para asegurarse de que Venezuela regrese a la democracia. Y eso para mí es esperanzador. Me parece extraordinario la lucha de todos los venezolanos para decir no, no estoy dispuesto a que tú te quedes con mi país. Y eso a mí me parece la mayor esperanza que yo he visto, es precisamente esa. A donde yo volteara, había venezolanos diciéndole no a Maduro, diciéndole no lo vamos a aceptar. Los muchachos que vi comiendo desperdicios decían no nos vamos a dejar. En los restaurantes a los que fui me decían no nos vamos a dejar. En todos lados me decían no nos vamos a dejar. Así que se trata de encontrar la coyuntura. Al final, poderle decir dictador al dictador en el Palacio de Miraflores, llamarle usurpador en el Palacio de Miraflores, yo creo que algo se resquebraja, algo se fractura. Y creo que eso es algo que se logró con una entrevista que curiosamente, y es muy posible que nadie jamás pueda ver. Abuso de su tiempo. ¿Será Donald Trump parte de la solución en Venezuela? No sé, yo creo que esta es una solución que deben buscar e imponer los venezolanos. Jorge, le agradezco profundamente que se haya tomado este tiempo para conversar con los venezolanos del mundo a través de EBTV y muchísimas gracias por su trabajo hacia Venezuela. Hasta luego, gracias. Carlos Acosta conversando con Jorge Ramos a propósito del episodio lamentable que vivió en Venezuela cuando entrevistó a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Aló, buenas noches.